¿Qué tiene específicamente Tulum ahí en la Riviera Maya que todos están mirando de cerca este lugar como una posibilidad de inversión y de turismo, por supuesto? Sí, por supuesto, se dan características tan importantes y como lo decimos, y del lado pasan a ser ya históricas. Por ejemplo, acabo de leer un artículo que lo estábamos comentando con Juan Carlos, que decía antes de entrar, dice: histórico, primer año en Cancún sin temporada baja por alta tarifa. Entonces, ni siquiera, mira lo que es, o sea, no hubo temporada baja, porque todos sabemos que temporada alta es temporada baja, la fluctuación de valores va cambiando. Obviamente en temporada alta tengo la posibilidad de cobrar más por la misma suite, por el mismo departamento, que en una temporada baja. Resulta que fue tal la demanda durante la temporada baja que dijeron, bueno, si no está dejando de venir la gente y al contrario se está manteniendo a la misma altura de la temporada alta, bueno, cobremos el mismo precio. Entonces, metíamos en ese sentido la fluctuación, la vacancia. Eso nosotros siempre te decíamos, cuando decimos que lograr que se pague solo es una parte, también viene el tema del disfrute. Y decíamos nosotros, oye, en temporada baja trata de ir y aprovechar. Te tengo una mala noticia te tengo una mala noticia como usuario. No vas a poder ir este año porque la temporada baja se igualó los precios de la temporada alta, producto de la demanda que había por ir a estos sectores, a Cancún, a Playa del Carmen, a Tulum, a la Riviera Maya. Si Cancún se llena, empieza, no, no, y esta, ¿te acuerdas, Juan Carlos, que lo vimos hace un par de meses atrás, que también salió de eso? Histórico, ya no queda ninguna pieza en Cancún en el mes de julio. No hubo. Está todo copado, 100%. La gente no va a dejar de ir. Va a tener que cambiar su. ¿Cómo se llama? Va a tener que cambiar su destino. Y ahí empieza el chorreo. Ah, empieza el chorreo que se le llama. Cancún, Tulum, Playa del Carmen, todas esas zonas de la Riviera Maya empezaron a verse favorecidos. ¿Por qué? Si no tengo Tulum, bueno, iré de visita a ver su playa, iré por el día. De Playa del Carmen estoy a 45 minutos, de Tulum estoy a 1 hora y media. Y se darán para conocer quizás más lugares. Pero va por ahí. Y ahí aquí es lo que quiero apuntar. Es tan importante la ubicación y cuando nosotros nos dicen, oye, pucha, y también te voy a dar otro dato. Porque no es solamente ese dato para corroborarlo. Sí, El es que realmente aeropuerto, el sí, aeropuerto. el aeropuerto de Cancún superó, porque esto, mira, yo te decía, ah, sí, pero ¿cómo sabes que vuela tanta gente? Bueno, el aeropuerto de Cancún superó su récord histórico de operaciones en un solo día. Pasó de 600 operaciones a 630 vuelos. ¿Qué quiere decir? Entre despegues y aterrizajes hubo 630 movimientos en un día. Y aquí hay otra, aquí hay una característica. 63 de esos destinos eran del extranjero. O sea, directamente eran de ciudades del extranjero, 63 ciudades de distintos países llegan directamente a Cancún. No están pasando por el resto. Ya me Ciudad de enseñó Dordo, y México. el otro 90% entra por Ciudad de Conexiones, México. Claro, entra por conexiones. conexiones de Desde Ciudad de el Valle México, de de... Mérida, y confluyen en el. No es que, aquí lo que quiero decir, no es que solamente los mexicanos estén veraneando. Esto se produce por un fenómeno de una alta demanda internacional por visitar esa zona en específica. Entonces, esas son las buenas noticias que para nosotros, si tú me preguntáis a mí, yo como inversionista, no me interesa ir el día, compadre, me estoy sobando las manos. Temporada baja, cobren lo que quieran, si me cobran lo mismo que temporada alta, lo único que yo me estoy viendo beneficiado. Los cálculos que hace Juan Carlos y que los tenemos en nuestro, vaya a Simulador. tener que cambiarlo, Juan Carlos, en nuestro simulador, vas Sí, a tener que cambiarlo con esto.
porque en el fondo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que el porcentaje de ocupación va a ser más alto de lo que teníamos planificado. Entonces, por ahí va. Pero yo estoy seguro de que ninguno de nuestros inversionistas se va a poner bravo si sus propiedades le generan más ingresos de lo que habíamos proyectado. Totalmente. En un escenario un poquito más conservador, pero que definitivamente se está viendo superado por la realidad. Y me hace recordar algunos números. Mira, yo llevo 8 años yendo ahí a la Riviera Maya y al Caribe, y te digo que en esa época el Aeropuerto Internacional de Cancún recibía menos de 300 vuelos diarios. Ahora, cuando me das ese número de más de 630 vuelos diarios, ustedes ven ese crecimiento, esa demanda turística internacional creciente, demostrada. Y si a eso le sumamos el Aeropuerto Internacional de Tulum, que entrará en operaciones en algo menos de 3 años, pues es muy interesante. Esto me va a decir, oye, pero está relativamente lejos. Sí, pero en un proyecto sobre planos, en que nos van a entregar a 35 o 36 meses, eso estará perfecto, porque sincronizará muy de cerca con el momento de entrega del proyecto. Y estamos comprando a tiempo, cuando los demás no lo están viendo. Y nos llevamos la plusvalía y luego nos llevaremos el flujo de caja. Tulum está lleno de ventajas competitivas, en especial porque tiene una gran afluencia de turismo internacional high ticket. A mí es lo que más me gusta, tiquetes altos. Tickets, consumos en los restaurantes, en los clubes de playa, en las discotecas. Todo es caro en las boutiques de Tulum. Y eso es muy agradable porque atrae a personas con poder adquisitivo, que es lo más interesante.